¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a la jornada. Estamos ante un fin de semana muy intenso. Además, la mayoría de la actividad deportiva para nuestros equipos se concentra. Mañana sábado juegan los equipos de balonmano, el Cleva a las 8 y cuarto frente a Porriño, antes el Abanca de Mar ante Anaitasuna, también juega el Aros a las 7 en San Esteban y la Cultural a las 5 lo hace en el Reino de León. Y también mañana llega la selección española sub-21 de fútbol, que juega el lunes en el Reino ante Bielorrusia, después de ganar anoche en Cartagena 2-0 al combinado de Noruega. El equipo de Albert Celades, ya os lo anuncio, llega a León mañana, entrena a las 6 menos 20 de la tarde, se aloja en el parador de San Marcos y el domingo en el Reino habrá una sesión de entrenamiento abierta al público desde las 6 de la tarde hasta las 7. A las 7 entrenará el equipo de Bielorrusia. Vamos a empezar rápidamente por el capítulo del balonmano. Mañana a las 6 de la tarde a la Banca de Mar solo le va en la victoria ante Anaitasuna, un equipo que tiene muy cerca la clasificación para Europa, y a partir de ahora todos son finales para el conjunto de Dani Gordo, que quiere pasar página, aunque sigue un poco enrarecido el ambiente después de la tormenta que sucedió al fichaje de Guijosa y a la derrota en Zaragoza. Hay que dejar atrás la tormenta y reivindicarse en la pista. Solo vale ganar mañana para una Banca de Mar que tiene 8 finales para agotar opciones de intentar estar en Europa. El Beti Anaitasuna, con Juan Castro en sus filas, llega a León después de empatar el miércoles frente a Granollers y con el objetivo de Europa al alcance de la mano. Lo que hay que hacer es ganar, donde sea. Hay que empezar a ganar y sobre todo, bueno, pues para cambiar un poco esta dinámica que llevamos de deportiva, extradeportiva, de diversos acontecimientos que se han sucedido al margen de la marcha deportiva del equipo, que han hecho un plantel extraordinario, fichan a Lorger, un portero de equipo de Liga de Campeones, fichan a Costoya, pretendido por nosotros. El técnico marista confía en poder contar con jugadores tocados como Bellín o Almeida. Primer objetivo para tener opciones de victoria, bajar la sangría de goles que está encajando el equipo. Y sí, somos en ataque muy efectivos, jugamos muy bien, la verdad sea dicha, pese a que luego permitimos mucho en defensa, ¿no? Y yo creo que, bueno, va a ser un poco, de aquí a final de temporada, mejorar en esa faceta va a ser un poco lo que marque dónde vamos a estar. Para Dani Gordo se sabía desde pretemporada el riesgo de no contar en el equipo con especialistas defensivos. Trabajo y trabajo para suplir esta carencia y mensaje claro para cuando llegue Rafa Guijosa al banquillo. Trabajamos sin especialistas defensivos, pues eso se sabe desde el día que empezamos la pretemporada, ¿no? Y estamos, bueno, pues todo nuestro trabajo del semanal casi exclusivamente solo es defensivo, pero bueno, pues otros recogerán el fruto que de todo este trabajo que estamos haciendo, que duda cabe. Mensajes al margen, mañana el triunfo no puede escaparse del palacio. Veíamos, por cierto, en esa imagen a Mario López, que sigue cumpliendo plazos en esa larga recuperación después de la operación de rodilla. Han pasado 4 meses, alrededor de 2 meses todavía le quedan al extremo para volver a las pistas. Vamos con el capítulo del fútbol. Juega fuera en Santiago de Compostela el Atlético de Astorga frente al Compos, con la intención de dar otro paso en la salvación. Y mañana la Cultural recibe a las 5 de la tarde en el Reino, mañana sábado, a uno de los mejores equipos del grupo, el Racing de Ferrol, que se ha upado a la tercera plaza. Está descartado prácticamente Bardal, podría volver al 11 Rubén García. Con el sueño cada vez más lejano de conseguir los puntos que le den acceso a los puestos de playoff, la Cultural tiene ahora en mente la Copa del Rey. Séptimos en la tabla, los de Javier Cabello reciben este sábado en el Reino al Racing de Ferrol, tercer clasificado, que viene de ganar 3-1 al Burgos y que durante toda la competición se han mantenido en la zona alta de la tabla. Ya sabemos desde el principio que era uno de los equipos referencia del grupo. Es cierto que tuvieron ese comienzo titubeante, pero nosotros sí que sabemos el potencial que tienen, ¿no? Estamos hablando, pues, de uno de los equipos top del grupo y es más de la categoría. Para este partido, Javier Cabello contará con las bajas por sanción federativa de Pérez, que cumple ya su segundo partido de castigo, y de Kamal. En cuanto a lesiones, el técnico lo tendrá más difícil. Hay varios jugadores con molestias físicas que serán duda hasta el último momento. Diego Peláez, que no ha podido jugar los 2 últimos partidos, Juan Bardal, que ante el Logroñés pidió el cambio, y Villarejo, que tampoco pudo visitar las Gaunas, son los que más dudas presentan para el partido ante los gallegos.
Rubén García, que venía arrastrando problemas desde hace varias jornadas, parece haberse recuperado. Estoy bastante contento, después de unas semanas ahí con dolores y molestias, pues parece que esta semana va poco a poco, pero va todo mejor y bueno, y esperemos llegar al sábado en condiciones de poder ayudar al equipo si el míster lo necesita. 3 puntos en juego que de quedarse en el Reino de León pondrían a los de Cabello con 48 puntos y le situarían a 10 del cuarto clasificado, el Logroñés, si consiguieran ganar en Guijuelo. Y os recuerdo que las mejores retransmisiones con esas pantallas de gran formato, las mejores consumiciones y el ambiente en las tapas y en las consumiciones lo tenéis en la cafetería El Corner, con la posibilidad además de ganar, participar en sorteos y ganar equipaciones deportivas. Cafetería El Corner en la calle Comandante Cortizo número 2, siempre con atención a los partidos de Primera División, aunque esta jornada no hay compromisos en la máxima categoría, si lo hay en Segunda División, por ejemplo la Deportiva Ponferradina juega mañana en Las Palmas, pero el compromiso de la selección española en Sevilla hace que esta jornada no haya partidos en la máxima categoría. Seguimos en la órbita de la cultural porque esta semana se ha presentado un importante acuerdo de patrocinio con Vitaldent. Ya existía colaboración con las 2 clínicas que hay en León, pero ahora se amplía a nivel nacional. Ha llamado la atención esta franquicia de clínicas dentales, que tiene 400 en toda España, ha llamado la atención el proyecto de la cultural. Nueva imagen también con la publicidad estática en el anillo del Estadio Reino de León, y conocemos más detalles de este importante acuerdo para la economía de la entidad blanca. Vitaldent desde el principio ha estado apostando por la cultural. Este apoyo, este patrocinio o este soporte se les ofreció hace ya bastante tiempo. Y Alberto, que está siempre muy dinámico y trabajando siempre en intentar crecer, fomentar la imagen de marca de Vitaldent, pues se lo propuse y me dijo que bueno, pues en primer lugar estaban interesados, tenía que comentarlo a nivel nacional porque lo que son las 2 clínicas de León, económicamente no podían, bueno, pues por sus temas no podrían hacerse cargo del tema, pero se lo propusieron a Vitaldent Madrid, y en Vitaldent Madrid lo vieron muy positivo, lo vieron realmente, digamos que un enfoque de la marca espectacular, y está demostrado. Es decir, ahora mismo han llegado aquí a esta rueda de prensa, se han parado a ver un poco la estructura y cómo está puesto la publicidad de Vitaldent en el estadio, y lo único que han dicho que espectacular. Es decir, que mejor imagen que esa no la van a poder tener en León nunca. Supongo que más presencia también es más aportación económica, ¿no? En este caso en lo que le interesa al club, ¿no? Hombre, evidentemente cuanto más se pone, pues eso va incrementando la implicación a nivel económico y a nivel de todos los niveles, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, con ellos hemos tenido también un detalle, hemos tenido un acuerdo muy rápido, tanto a nivel económico como a nivel de publicidad, porque una empresa que lleva apostando con nosotros 2 años, 2 temporadas, y que encima quieren seguir haciéndolo, quieren cada vez apoyar más a la cultural, porque no solamente es la publicidad que habéis visto, que veis en el anillo, la publicidad que está dentro del estadio, las aportaciones que hacen a los equipos de base, las aportaciones que hacen económicas también al tema de los sorteos que tenemos, eso también tiene un coste, y en fin, que están vinculados y están apostando por nosotros continuamente, y nosotros evidentemente, una empresa que será y que se abre de esa manera, tenemos que abrirnos también nosotros. La vinculación con la cultural, pues yo creo que ha tenido mucho que ver
el nuevo planteamiento a nivel de gestión. Han sido ellos los que nos han empezado a plantear formatos de colaboración que no solo estaban enfocados a ocupar un espacio publicitario por una cantidad, sino que tenían mucho que ver con nuestra vocación de salud bucodental. Entonces ha sido una colaboración en la que hemos incluido dar prestaciones de salud bucodental a niños, tener una colaboración en la que esa parte formara un núcleo muy muy importante. Es decir, y en ese entorno ha sido fácil avanzar en acuerdos de mayor colaboración, porque todos nos hemos sentido muy muy cómodos. El tema de salud bucodental, los deportistas, lo que les puede afectar, una persona normal, una mala salud bucodental te afecta, de hecho, a generarte infecciones de todo tipo y entornos en problemas de corazón, problemas de todo tipo. Es curiosamente, tenemos una gran conciencia de salud, en cuanto notamos que tenemos un problema acudimos a urgencias, sin embargo, desvinculamos totalmente de la salud el tener la boca destrozada. Esto es un tema que en España culturalmente ha avanzado mucho y en este tipo de en la salud bucodental, pero yo creo que no es suficiente. Entonces, todo lo que se haga en pro de que todas las personas y sobre todo niños adquieran una cultura de salud bucodental es muy muy potente. Nosotros ya desde León venimos activamente colaborando con la cultural ya desde hace 2 años, pero desde luego que lógicamente también al final es un respaldo para nosotros, ¿no? Para las clínicas de León, que la marca a nivel corporativa Vitaldent desde Madrid apueste por nosotros y apueste por la cultural. La verdad que hoy es un día en el que personalmente estoy contento por eso, ¿no? Porque ves que el trabajo realizado y las gestiones hechas al final tienen un resultado positivo para todos. Y yo creo que además es interesante tanto para la Vitalen, para la cultural y al final para León. Además es muy importante explicar que no se trata simplemente de esa publicidad, digamos de esa imagen que se ve a partir de ahora en el estadio, sino que vuestro acuerdo lleva a que jugadores de la primera plantilla y de las categorías inferiores han pasado por vuestras instalaciones, los socios también se benefician, es decir, hay un trabajo diario, ¿no? Y una vinculación diaria entre la cultural y Vitalen. Sí, eso lo tuvimos siempre claro. Yo me acuerdo cuando iniciamos las conversaciones hace 2 temporadas, no queríamos ser un mero expositor de vallas, un mero expositor en este caso de patrocinio del anillo del campo de fútbol, ¿no? Que sería lo que tocará ahora. Queremos ser un colaborador activo y queremos ser el dentista de la cultural y deportiva leonesa, queremos ser el dentista de los socios de la cultural, queremos ser el dentista de los profesionales y de hecho a día de hoy podemos decir que hay muchos jugadores que son pacientes de las clínicas, miembros de la junta directiva, muchos aficionados han pasado por las clínicas. Y es un poco lo que queríamos sentar, ¿no? Esa colaboración con el deporte base. La verdad que estamos muy implicados y muy metidos en el club como institución y hasta ahora los resultados la verdad que son muy satisfactorios para todos, la gente está contenta y de hecho, en los próximos días tendréis noticias, pero el día 14 de abril, que es martes, tenemos ya organizado el Día de la Sonrisa Culturalista, que lo vamos a denominar así, que ese día todos los socios abonados de la cultural o personas que hayan acudido a cualquiera de los 3 últimos partidos que juega aquí la cultural con su correspondiente entrada, tendrán descuentos muy, muy especiales y obsequios, por lo cual se ve que ahí estamos muy metidos en la vida de la cultural. Y en este estadio Reino de León va a jugar el lunes la selección española sub-21 de fútbol. Esta mañana ya se han formado las primeras colas de aficionados en busca de las entradas para el público general al precio de 10, 15 y 20 euros. La semana pasada tuvieron prioridad los socios de la cultural. Recordemos que el combinado de Albert Celades venció anoche 2-0 a Noruega en Cartagena y mañana llegará a León. Lo hará a las 6 menos 20 de la tarde a la estación de Renfe. Después quedarán alojados en San Marcos y atención porque lo ha preguntado mucha gente, el domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Reino de León habrá un entrenamiento de puertas abiertas para el público de 6 a 7 porque a las 7 entrenará Bielorrusia y el lunes a las 8 y media el partido con jugadores destacados ya en primera división como el sevillista Deulofeu, Munir del Barcelona o una de las revelaciones de la liga, el delantero del Athletic Willian. Hacemos una pausa y nos vamos a la consulta con el fisio.
Seguimos en la jornada y estrenamos una sección que va a ser muy interesante a partir de ahora, porque hay deportistas populares, profesionales, que tienen que acudir al fisio, pero no solamente para curar lesiones, sino para prevenirlas. Y nosotros lo vamos a hacer en el mejor sitio posible, en la clínica Más que Fisio, y está con nosotros María López. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Esa es una de las primeras claves, ¿no?, que iremos poco a poco viendo en sucesivos programas, ¿no? La prevención, lo importante que es prevenir, no solamente ir al fisio cuando nos molesta algo, ¿verdad? Sí, exacto. Además es que si estamos hablando de deportes, pues lógicamente la prevención es mucho más importante que luego, en el momento que aparece una lesión traumatológica, tratarla. Sin dolor, si prevenimos bien, pues mejor. Y más si cabe todavía, ahora que lo decimos, que el deporte está de moda, el tema de correr, el tema del pádel, de los gimnasios, y hay gente que incluso después de estar muchos años con una vida sedentaria, de repente sí, se exige demasiado, ¿no? Y de cara al buen tiempo, todavía más. O sea, ahora la operación bikini, eso de la primavera, llega el buen tiempo, pues la gente tiene ganas de salir, eso pues en bici, correr y demás. Y bueno, a nivel preventivo, pues técnicas tradicionales, todo el mundo las conoce, es súper importante estirar antes y después del ejercicio, hidratarnos muy bien, tener una nutrición completa. Si el cuerpo no tiene esos nutrientes necesarios para poder hacer la actividad correctamente, pues nos falta, y entonces ahí es donde el músculo va a fallar. Vosotros además en la clínica Más que Fisio, en la avenida Padre Isla 24, sé que sois pioneros en León con, bueno, pues una técnica nueva, bueno, que sobre todo se puede aplicar al deportista que ya tiene un nivel alto de exigencia, sí, tanto para antes como para después de la competición. Sí, ¿no? Exacto. Es una técnica, se trabaja con la Indiva y bueno, es una técnica súper súper nueva. Y el paciente lo que hace es acudir a nuestra consulta, y la terapia es muy activa entre el fisioterapeuta y el paciente. El paciente no va a ir a la clínica a tumbarse en la camilla y a dejar que nosotros trabajemos, sino que él va a trabajar. Es una relación fisioterapeuta-paciente. Tenemos que saber más o menos también cómo va a reaccionar el cuerpo, cómo van a ser esos resultados. Es muy interesante. Y sobre todo lo que conseguimos es que se trabajen las articulaciones que el deportista va a utilizar. Por ejemplo, si es runner, pues más sobre todo pierna; si es un jugador de pádel, brazo, espalda, un poquitín enfocado a cada paciente y a cada deporte. Y después tampoco hay que olvidarse, ¿no?, después, ¿no? Después de un partido, de una competición exigente. Eso es, tampoco. Hay que, después de una competición exigente, el cuerpo tiene muchas sustancias de desecho. Entonces lo que hay que tratar es de eliminarlas. Y esta técnica ayuda muchísimo a eliminarlas, a preparar el cuerpo para otra posible competición o otro entrenamiento y eliminar esas sustancias, como depurar el cuerpo. Vosotros supongo que allí además en Más que Fisio, aparte de tratar a los pacientes, también les dais los consejos. Sí, claro. Y un poco las pautas, porque a veces esa prevención también empieza la labor diaria de cada uno en casa o en ese estiramiento, que a veces la gente sale a correr y por apurar el tiempo del que disponen, pues a lo mejor no estira correctamente al acabar, claro, ¿no? Y es que además pasa, es muy común eso que dices de lo de apurar el tiempo, porque dicen, bueno, estiro un poquitín, cuando termino, no, es que yo siempre les digo te tienes que tomar tu tiempo. Si son 15 minutos, como si son 20, pero estar tranquilo, relajado y estirar bien. Y normalmente los deportistas saben perfectamente cómo tienen que estirar, no es que no sepan por dónde anden. O sea, que los estiramientos los saben bien. Hidratarse, eso lo que dije antes, también súper importante, igual que la alimentación. Hidratarse, supongo que antes y después. Claro. Y durante. Y durante el ejercicio, ¿no? Eso ahora es. Que llegan además las temperaturas altas, luego también en sucesivos programas podemos ver lesiones frecuentes, ¿no? Ya una vez que las personas empieza, sobre todo los deportes de contacto y de esos cambios de ritmo tan, tan bruscos, pues cuando hablamos de esguinces, de lesiones musculares, ¿no? Sí, todos los deportes, el deporte es muy bueno, pero todos los deportes, pues cuando sometemos al cuerpo siempre al mismo movimiento, al mismo esfuerzo físico, pues el cuerpo se molesta, el cuerpo se estresa. Entonces, pues según el deporte y según la persona, hay que saber cómo ayudarle para que no tenga tanto impacto. Por ejemplo, es un corredor, las rodillas sufren muchísimo, los pies, hay que también, muy importante eso, pues qué tipo de zapatillas vamos a utilizar, qué estiramientos, qué forma de correr es mejor o peor para cada momento. Es todo,
todo muy influyente. Supongo que además casi es una pauta individual, porque no es lo mismo un corredor pues, de más peso que uno con menos peso, que incluso la propia morfología, ¿no?, de un chico y una chica son diferentes los ejercicios a veces, ¿no? Sí, muy diferentes, y el peso también súper importante. O bueno, ahora que se lleva tanto de salir a la calle, bueno, como no dependemos de un gimnasio ni de nada, dices pues salgo a la calle y me pongo a correr, pero también hay que saber cómo empezar. No se puede empezar a correr sin tener un entrenamiento previo, hay que ir empezando poco a poco. Si tenemos sobrepeso, primero hay que bajar ese peso un poquitín más o menos para que las rodillas no sufran tanto, para que los pies no sufran tanto, y luego eso en función de si somos mujer o hombre. Las mujeres tenemos más flexibilidad, los hombres tienen más fuerza, entonces bueno, siempre hay que adaptarse un poco a las condiciones físicas naturales de cada uno. Yo no sé, María, si también la edad influye, porque está claro que eso lo notamos todos, ¿no? No recuperas igual de una lesión o de un problema físico con 20 que con 40 años. Claro, no es lo mismo. Una persona de 20 años, como dices, las células se regeneran súper rápido. O sea, si encima les vamos a ayudar a regenerarse y ese proceso de recuperación, esa persona va a tener una recuperación muy rápida. Y una persona más mayor, esa regeneración es un poco más lenta. Entonces hay que ser un poco más precavido, si cabe, a la hora de entrenar, de hacer ejercicio y de recuperar lesiones. Bueno, pues yo creo que son mensajes muy interesantes, consejos que suponen una primera aproximación, pero como hay tantos temas que tratar, los iremos abordando poco a poco en sucesivos programas. María López, gracias por estar con nosotros. A ti, muchas y, gracias. Y, por supuesto, a todos aquellos que nos estáis viendo, que tengáis cualquier problema, cualquier duda, en la clínica Más que Fisio, en la avenida Paz de Isla número 24. Allí, por supuesto, seréis perfectamente atendidos en el horario de 9 a 2 de la mañana y de 3 y media a 8 y media de la tarde. Pues con esto nos vamos a quedar. Aquí lo dejamos. Despedimos la jornada. Feliz fin de semana, amigos. Adiós.